Hola, buenos días. Vamos a por nuestra segunda sesión de Mindfulness en Familia. Así que espero que estéis todos ahí, reunidos, con los más peques o con los adolescentes, con papá, mamá, con quien sea, o solitos, porque si estáis solitos, pues aquí estamos todos para hacer como una gran familia, en este caso virtual. Así que gracias a Fundación por crear estos espacios donde encontrarnos para poder sentirnos acompañados en los momentos de dificultad. Entonces, muy bien, vamos a hacer una meditación en familia. Esta vez vamos a tratar un gran tema, ¿no? Que es la respiración profunda y sus efectos beneficiosos para la ansiedad, los torbellinos emocionales, cuando no nos sentimos demasiado bien o tristes, ¿no? Todas esas emociones están bien, que vengan. Son normales. Les tenemos que dar la bienvenida. Pero a veces todos sabemos que pueden crecer como mucho, 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 mucho y ahí ya no nos hacen un buen favor porque nos dejamos arrastrar por ellas. Entonces los nervios igual se convierten en ansiedad o en un miedo que no me deja pensar o que no me deja dormir o que tengo ahora que estudiar mucho porque las clases online son un poco más complicadas y entonces me pongo más nervioso y me entra como un poco más de ira. Pasa nada. Vamos a aprender a hacer respiraciones profundas para entrar en calma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrenar, como vimos también en la sesión pasada y que sé ya que muchos de los peques respiran muy bien y los mayores también. Vamos a hacer unas pocas de respiraciones profundas, a asentar la calma en nuestro cuerpo y en nuestra mente y luego haremos un escáner corporal. Entonces, para esta segunda parte, os dejo que os podáis acostar. Las posturas ideales para la meditación es la meditación en el suelo o en un cojín de meditación, que es como yo estaría, que es como con las piernas como un indio, que es así como cruzáis las piernas, sobre un cojín, o en silla, con las piernas paralelas, los pies apoyados en el suelo sin cruzarlas. En ambas es importante que tengamos la espalda recta. Porque la espalda recta nos va a permitir estar en contacto mente y cuerpo y nos va a permitir una oxigenación mejor. Como vamos a hacer respiraciones profundas, vamos a necesitarlas. Y también porque nuestra postura corporal también indica mucho nuestro estado mental. Así que vamos a tener una postura de firmeza, pero relajada, no rígida. Relajada, firme, de sostén y abierta. Apertura, disponible para compartir un buen rato y aprender, porque vamos a entrenar nuestra mente y nuestro corazón para que estén en contacto y funcionen muy bien. En estos días nos necesitan mucho más, porque los tenemos aquí encerrados en casita y entonces el cuerpo y la mente dice, queremos salir, queremos hacer muchas cosas, pues las vamos a hacer con calma y con disfrute. Así que es importante que también tengamos la postura relajada. Entonces, la tercera postura, que es en la que habíamos entrado al principio, es tumbados. Así que quien quiera, si tiene un espacio, os dejo un momentito para que lo podáis preparar para que en esta segunda parte, tras las respiraciones profundas, podáis tumbaros. Que sea mejor en el suelo, pero en una esterilla o una manta que podáis poner para poder estar rectos, que no cojáis frío. Que estéis preparados, si tenéis una mantita también la podéis pasar por encima, que os instaléis cómodamente. Cuando si os vais a poner tumbados, es importante que las piernas no estén cruzadas tampoco, que los pies están dejados caer así hacia los lados, tranquilamente, y nuestras manitas las pongamos al lado del cuerpo, con las palmas hacia arriba, así. También podéis, si os facilita el contacto con la respiración, pues poner vuestras manos en la barriga, o una mano en el pecho y la otra en la barriga. Como sea, está bien, lo que mejor sea para ti. Entonces, si ya las tenemos, a ver, ahora si ya habéis preparado vuestro sitio para estar en el suelo, vamos a estar sentados para empezar las respiraciones profundas. Si estás con más gente, será muy chulo que estéis como muy cerquita, así como un semicírculo. Si estáis tumbados, pues que sea cabeza con cabeza. Siempre boca arriba, ¿eh? No me hagáis trampa.
No hagáis una siesta tampoco, ¿eh? Vamos aquí a entrenar. Entonces, boca arriba, en calma, cerquita de vuestros seres queridos, sin tocaros, pero sabiendo que sentís cerca. Y si estáis sentados, pues igual como en un semicírculo, alrededor del ordenador o del iPad o del dispositivo en que nos estéis viendo, porque así yo también formo parte de este círculo y puedo estar con vosotros y en contacto. Porque ahora, aunque estés solo, que dices, ¿y yo qué? Pues aquí estamos todos. Vale, pues ahora vamos a hacer una respiración profunda. Vamos a coger nuestras manos, las levantamos, primero hago una muestra y luego hacemos con respiración. Esa sería inspirando y al soltar el aire bajan mis manos hacia la barriga, hasta la altura del ombligo. Lo haremos despacio y al sentir que en la exhalación, cuando suelto el aire, siento como que vacío, 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 vacío y relajo. Entonces, es importante que al hacerlo solo movamos los brazos al compás de la respiración en calma y profunda y que no movamos los hombros y que nos tensemos, ¿vale? Simplemente respiramos acompasados. ¿Estáis preparados para esta experiencia? ¿Para esta bonita experiencia? Pues vamos a ello. Quien quiera puede cerrar los ojos para estar más en contacto con su respiración. Como ya sabéis el movimiento, yo os acompaño. Cerramos los ojos e inspiramos levantando brazos. Y exhala bajando brazos. Otra vez, inspira profundamente. Y exhala tranquilamente y saca todo tu oxígeno. Una tercera, inspira. Y exhala. Tras estas respiraciones en calma, ahora vamos a hacer respiraciones en dos tiempos. Inhalamos en 6, retenemos en 2 y volvemos a soltar en 6. A ver, 6. Inhalamos en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aguanta la respiración y soltamos el aire en 6 tiempos. Repetimos ahora a tu ritmo. Cuenta 6 en la inhalación, sostienes adentro en 2 tiempos y vuelves a exhalar en 6 más. Vamos. Inhala. Sostienes y exhalas. Permanece así. 3 respiraciones más a tu ritmo. Muy bien. Una última respiración profunda y consciente. Que ya estáis preparados. Así que ahora iniciamos la meditación en la que puedes tumbarte o permanecer sentado junto a nosotros. Como siempre, el inicio de la meditación será el sonido de la campana que haré sonar y puedes cerrar los ojos tranquilamente porque hasta que no oigas el sonido de nuevo de la campana podrás seguir tranquilamente conectado contigo y tu respiración. Si alguien no quiere cerrar los ojitos, no pasa nada porque yo voy a seguir aquí y puedes establecer contacto. Así que estamos preparados.
Cerramos ojos, quien quiera, escuchamos el sonido de la campana. Y respira profundamente. Profundamente y siente que en la exhalación tu cuerpo y tu mente están más relajados, más tranquilos. Y ahora vas a imaginar que arriba de tu cabeza hay una pequeña cuerda. Un hilito de cuerda fuerte y bonito que va a entrar por tu cabeza recto hasta llegar a tu cráneo. Imagina que allí hay un gran lago, precioso, bonito. Un lago en calma. Y la cuerda quiere traspasarlo. Así. Vamos a hacer un recorrido por nuestro cuerpo como si fuéramos espeleólogos, grandes aventureros. Así que coge una gran linterna para adentrarte en tu cuerda por el lago y recorrer todo tu cuerpo. Inspira. Atraviesa este lago. Y observa con curiosidad y sin juicio, simplemente observa tus sensaciones ahora de tu rostro, de tus ojos, la nariz, tus pómulos, la mandíbula. Quizá sientas relajación o que alguna parte está tensa. Si es así, imagina que con la linterna puedes alumbrarla y respirar desde esa zona. Mandarle calma y relajación con tu respiración. Sigue bajando por tu garganta y sigue bajando por tu tronco. Imagina que puedes enroscar toda tu columna vertebral para bajarla y dar luz a todo tu tronco. Imagina cómo está tu corazón, tus pulmones, tu barriga, todos tus órganos internos. Mira a ver si viene alguna sensación y dale la bienvenida. Y si observas alguna zona más tensa, dirige tu respiración allí. La haces profunda para aliviar esa tensión. Y ahora sigue bajando por tus brazos desde tus hombros, hacia los codos, hacia tus muñecas y llega hasta la punta de cada uno de tus dedos. Observa cómo las sensaciones de calidez o de relajación van surgiendo. Y si surgen de tensión o cualquier otra, respira en esa zona. Dale el alivio de la respiración profunda y en calma.
sigues bajando por tu tronco y llegas a la pelvis, imagínala como un gran cuenco que al alumbrarlo se llena de luz. Imagínalo. Y bajas por tus caderas muy lentamente, observando si hay alguna tensión en ellas, para respirar con ellas, aliviarlas. Y sigues bajando por tus muslos hacia tus rodillas, por tus gemelos, tus tobillos, y muy suavemente llega a la planta de tus pies, a tu empeine, hasta cada una de la punta de tus dedos de los pies, y observa si surgen sensaciones. Simplemente obsérvalas, sin juzgarlas, sino con apertura, dándoles la bienvenida. Y si existe tensión en alguna parte de tu cuerpo, no pasa nada. Dirige allí la respiración profunda y en calma. Ahora imagina que puedes ver todo tu cuerpo, cómo ha quedado lleno de luz gracias a esa linterna, a esa atención. Y obsérvalo. Y observa si surge alguna sensación, sin más, ofreciéndole apertura, acogiéndolas, y respira, y permanece en estas sensaciones y en esta respiración calmada durante unos instantes. Ahora imagina que esta cuerda que había llegado hasta tus pies empieza el recorrido inverso para recogerse de la excursión y vuelve lentamente por tu cuerpo a ofrecerle tu respiración, tu atención. Iniciamos desde la punta de los dedos de tus pies, tus plantas y el empeine, enroscándose por el tobillo, y sigue subiendo lentamente por tus gemelos, tus rodillas, por tus muslos, y observa si surgen sensaciones y ofréceles esta apertura y disposición y esta respiración profunda y calmada. Sigue subiendo por tus caderas,
llegas de nuevo a esa pelvis que como un cuenco llena de luz te espera conectada. Sigue subiendo ahora por tu tronco y vuelve a imaginar ahora todos tus órganos internos y observa lo que surge. Tu barriga, tus pulmones, tu corazón. Y enróscate también por la columna, sintiendo su firmeza y también su relajación. Y sigue subiendo también desde la punta de los dedos de tu mano, hacia las muñecas, los codos, hasta los hombros y todo vuelve a subir por tu garganta, por tu rostro y llegas de nuevo al lago del cráneo y sales con la cuerda arriba. Y ahora imagina, esa cuerda se va encogiendo, convirtiéndose en un pequeño puntito de luz. Y deposítalo allá donde quieras. Quizás lo puedes sostener ahí en tu cabeza. O quizá quieras guardarlo en el centro de tu pecho o en tu corazón. Si está bien para ti, a que puedas poner tus manos en el pecho o en el corazón para poder sentir esta lucecita o esta calma. Y sentir la gratitud por todo este cuerpo que te sostiene, te permite vivir cada día milagrosamente lleno de órganos que funcionan, una columna que te sostiene, y ofrécele tu gratitud con tus palabras, tal y como lo sientas, igual hay un órgano o alguna parte de tu cuerpo a la que quieras dirigirte especialmente. Hazlo, cuida de ti. Dale las gracias. Con tus propias palabras, ofrécete amablemente esa frase, esa palabra que te alivia, que necesitas escuchar, de autocuidado, de amabilidad, de amor hacia ti mismo, hacia ti misma. Y agradécete también el haberte permitido estos instantes de conexión contigo mismo, de conexión contigo misma, de permitirte compartir este rato en familia, conectados, en calma. Respira junto a estas sensaciones y cuando oigas
final del sonido de la campana, podrás muy suavemente abrir tus ojos y de manera tranquila y muy progresiva podrás ir incorporándote, moviéndote, pero muy lentamente. Muy bien, ya podemos abrir los ojos suavemente y regresar al grupo, a las sensaciones, incorporándote. Si necesitas puedes estirar, movilizar. Bueno, nos quedan 4 minutitos en los que si alguien quiere preguntar, o más que preguntar, si quiere compartir también sus sensaciones, cómo está su corazón, si hay una parte del cuerpo a la que ha querido agradecer más. Y os cuento un secretillo, que quizás si tienes a alguien al lado, quieras contarle esta experiencia, quieres contarle a tus hermanos, hermanas, papá, mamá, ¿cómo ha ido? ¿Qué parte del cuerpo te ha gustado más visitar? ¿Cómo ha sido tu espeleólogo con su linterna bajando? Porque además, cuando llegue la noche, siempre cuando estés acostado, de noche o de día también, puedes cerrar tus ojos, llamar al espeleólogo y volver a bajar por tu cuerpo suavemente para conectar contigo, con tus sensaciones, para llenarte de luz, de estabilidad, de calma, de relajación. Porque hay días que son un poco más complicados, así que podemos regalarnos más espacios de estos, más espacios para encontrarnos. Y ya sabes, no pierdas oportunidad de compartirlo en familia. Que arranca y no arranca y os decidís por si estáis compartiendo. Vamos a sesión. Gracias, Carmen. Espero que te haya gustado y que la hayas podido compartir. Hola, Satya, de 7 años. Me alegro mucho que te haya gustado. Qué bien que hayas estado aquí. Me encanta. Así que bienvenida y enhorabuena y mis felicitaciones. Seguro que has tenido una espeleología por dentro súper bonita. Inés, también seguro. Gracias, Inés. Hola, Mateo, de 9 años. Te ha gustado muchísimo, pero bueno, me encanta. Muchas gracias a ti. Es fenomenal que la hayas podido hacer. Seguro, ¿eh?
que has tenido una linterna muy bonita para poder bajar con todo tu cuerpo. Gracias, Mateo. Satya, Carmen. Mar, gracias por la sesión. Una duda. La meditación es como la herramienta que se usa, y el mindfulness es una de las técnicas, es la habilidad, mindfulness es la habilidad para estar en el presente. Sin juicios, con actitud amable. Que parece aquí también, perdón, he visto doble la pregunta, pensaba que era otra. Entonces, meditaciones hay muchas. Samatha o calma mental, que esta sería una de mindfulness. Luego también hay generativas, que son como las meditaciones en compasión. También están las deconstructivas, que son las de analíticas, que son las de pensamiento. Entonces, meditaciones hay muchas. Sería como, la meditación es como el gimnasio de la mente, y ahí pues puedes hacer muchos ejercicios, el de pesas, abdominales, pues. Entonces, mindfulness es uno de estos ejercicios que genera calma mental, al estar en el presente, y que es una herramienta fantástica que todos tenemos y todos podemos entrenar. Y que cuantas más hagamos, pues más equilibrados estamos. Se recomiendan hacer todas. Si me, en tiempo récord explicarte esto. Toca entrenarlo día a día. Así es. Sí. A veces es bueno hacerlo todos los días, un poquitín, y para coger el hábito. Y cuando tengamos un mal día o notemos que estemos más estresados o estamos de examen si tenemos más nervios o cualquier cosa que pueda suceder, porque nos suceden muchas cosas, pues entonces necesitamos un poquito más para darle más espacio a nuestra mente y a nuestro cuerpo para relajarse. Porque tal y como veis, una vez que uno entrena, podemos cambiar todo nuestro estado en pequeños instantes. Así que en esta media hora hemos hecho un gran encuentro. Inma, muchas gracias. Gracias. Así que chicas, chicos, familias, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a Fundación por invitarme. Parece que no hay más preguntas. Así que con todo esto, agradeceros el haber meditado juntos. Ojalá os haya podido ser de utilidad, que practiquéis mucho y que nos vemos pronto, que tenemos otra sesión el miércoles. Así que paséis muy buen fin de semana y que os vaya fenomenal. Suerte a todos. Gracias.